Muy buenas a todos, chavales y chavalas, soy Romain V2, otro juego de habilidad, esta vez le toca el turno a la defensa, ¿vale? Defensa que, bueno, que yo siempre he dicho, ¿no? Que no sé defender muy bien, pero veamos cómo se nos van a dar de bien estos juegos de habilidad para ir mejorando esa defensa. Muchos pensabais que iba a poner a Sergio Ramos, ¿no? Que era normal. Bueno, traigo a este, que es el amigo de un amigo mío, ¿vale? De Streamo. Y que es defensa igualmente, es muy bueno porque está en la selección española y eso quiere decir que es de los mejores. La selección es la campeona del mundo, así es que este es de los mejores del mundo. Vamos a empezar con Arbeloa. Bueno, antes de nada quería agradecer a todos pues vuestros buenos comentarios, como siempre, toda la participación que tenéis con el canal, la verdad es que se agradece mucho, ¿vale? Y pese a que pues no conteste a todo el mundo, pues la verdad es que se agradece igualmente, ¿vale? O sea, leerlos los leo. Bueno, vamos a ir a juegos de habilidad, vamos a darle un golpe al joystick derecho para elegir jugador. Y si la anterior vez elegimos a Valencia, vamos a escoger esta vez, como ya he dicho antes, a Arbeloa, ¿no? Bueno, vamos a ir al Real Madrid. A la selección, o sea, a la Liga Española, vamos a escoger el Real Madrid y ahí estará Arbeloa como lateral derecho. Lo dicho, chavales, que se agradece todo muchísimo, el apoyo y todo, pese a que, bueno, pues esté un poco parado. Tenéis que entender que para mí el juego también es nuevo, ¿vale? Y no tengo las respuestas igual de muchas cosas que me pedís, ¿no? El modo carrera empezaré en unos días, ¿vale? En menos de una semana ya se acabará la votación y empezará el modo carrera con el equipo que más votos tenga. Y subiré de todo tipo de vídeos, ¿vale? Pero tener paciencia, por favor. Bueno, este juego de bronce es bastante sencillo de que os lo paséis, ¿vale? Se trata simplemente de, con la X, con el cuadrado, con el botón que tengáis para hacer la segada, quitarle el balón a esos cuatro adversarios. Hasta que no le quitéis el balón a uno, no saldrá el otro, ¿vale? Así es que de lo que se trata básicamente es muy sencillo, simplemente lo que os da más o menos puntos es el tiempo que tardéis. Bueno, y si antes era hacerlo de segada, con este minijuego de plata, lo que tenéis que hacer es darle a la B, al círculo, o bueno, al botón que tengáis para hacer una entrada normal, ¿vale? Y ir quitándole el balón, pues nuevamente a los cuatro adversarios en el menor tiempo posible, ¿vale? Contra menos tiempo tardéis, pues más puntos os darán. Sin más, se trata simplemente de quitarle el balón lo antes posible con la B. No hagáis falta, ¿vale? Porque si hacéis falta, reiniciaréis el juego, ¿vale? O sea, os darán el juego por perdido, ¿vale? Y bueno, este nivel de oro, esto ya es algo más complejo, ¿vale? Más complicado, ¿vale? Os van a salir una fila de jugadores, ¿vale? Izquierda, centro y derecha. Y vais a tener que quitarle el balón a todos como queráis, eso sí. Con la X o el cuadrado, con la B o el círculo, como queráis, ¿vale? Incluso sin hacer nada, ¿vale? Simplemente pulsando el LT y aguantando la posición hasta que el rival se choque con vosotros. Si lo conseguís en la primera línea, ¿vale? Os darán 1000 puntos. Lógicamente, si el rival pasa de esa línea, el balón pasa de esa línea, os quitarán puntos, ¿vale? Os restarán puntos. Pero bueno, no es muy complicado de pasarlo tampoco, ¿eh? Bueno, y esto es la leche, porque es bastante complicado, ¿vale? Pero tiene su aquel. No es imposible, porque yo he hecho bastante. No me lo he pasado, lógicamente, pero me he hecho muchos puntos. Así es que todo me hace pensar que es factible, ¿vale? Pasarse el modo leyenda de una manera no demasiado complicada, ¿vale? Bueno, complicada sí, pero no demasiado, ¿vale? Bueno, si os dais cuenta, esos jugadores
Salen distintos jugadores con el balón y tenéis que arrebatarles el balón, ¿vale? Igual que antes, como queráis, con segadas, entradas normales o simplemente aguantándoles la posición, ¿vale? La diferencia está en que estos jugadores no sé cómo explicarlo, no se eliminan, ¿vale? O sea, si les quitáis el balón, lo que hacen es adelantarse un paso, ¿vale? Se van adelantando un paso. Ya veis que hay unos que están más cerca que otros, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es quitarles el balón para que cada vez estén más cerca, ¿vale? Si llegan a esa línea de la frontal del área, os restarán puntos. No vale, porque yo esto ya lo había pensado, no vale, por ejemplo, dejar a los de la derecha que pasen y quitarles el balón a los de la izquierda y así no tener que andar de un lado para otro, ¿vale? Porque os quitan puntos igual. Así es que, o sea, quiero decir que el marcador no se queda en cero, se queda en menos 250, menos 500. Así es que ni lo intentéis, no hagáis eso. Lo que tenéis que hacer es ir a saco a por los jugadores. Hay veces, como ya veis, pues que igual dices, vale, no merece la pena correr porque voy a ir corriendo hasta allí y luego me va a salir igual otro del medio, lo que sea. Bueno, este es un juego, yo creo que para los defensas es bastante bueno, ¿vale? Porque además hay algunos jugadores que... No, bueno, es más, algunos jugadores no. El mismo jugador hay veces que te regatea, hay veces que va recto, hay veces que hace un quiebro, hay veces que, bueno, no sé, de distintas formas, ¿no? Ya vais viendo cómo cada vez se van acercando más y más los jugadores, como algunos incluso pues ya han desaparecido porque le he conseguido robar el balón todas las veces, ¿no? Por ejemplo, aquí este ya era su último turno, ¿vale? Y hay otros, pues que como por ejemplo aquel, ¿no? Que está ahí en el fondo y dices, va, pues ¿para qué voy a ir, no? Si no llego, ¿no? Y me va a salir ahora este. Lógicamente, bueno, hay que tener un poco en cuenta eso, pero bueno, ya digo, que para ser leyenda, bueno, yo me he hecho, bueno, bastantes puntitos. ¿Qué más? Bueno, lo que comentaba antes, lo de, bueno, es que haz tutorial de Farta, juega Ultimate Team, haz no sé qué de modo club, haz un modo carrera con el portero. No puedo hacer toda la vez, chavales. Un vídeo de estos lleva su trabajo, su tiempo editarlo, su tiempo grabarlo, su tiempo conseguir superar los niveles, y, bueno, no mucho, pero lleva su tiempo, ¿vale? Y lógicamente no tengo tiempo para todo, ¿vale? O sea, tenéis que tener paciencia. Yo voy a hacer de todo, ¿vale? Voy a subir Ultimate Team, voy a hacer tutoriales de faltas, voy a hacer tutoriales de todo lo que se me ocurre y de todo lo que me vaya surgiendo, ¿vale? Pero de momento, pues bueno, estoy con los minijuegos centrados, ¿vale? También voy a subirlo del tema de los logros, ¿vale? Para que os podáis sacar los logros también de una manera un poco más fácil. Pero de momento, y el modo carrera que empieza, como ya he dicho antes, ¿vale? Pues en unos días. Así es que, si no habéis votado por el equipo en el que queréis que empiece el modo carrera, ya estáis tardando. Está en el capítulo de nivel 101 superado, ¿vale? Allí vais y dejáis vuestro voto. Y el comentario más votado será con el equipo con el que empiece el modo carrera, ¿vale? Así es, os dejo ahí el link, ¿vale? En una esquinita ahí arriba. Y bueno, pues este es todo el nivel de leyenda. Bueno, chavales, pues esto ha sido todo. Ahí os dejo, como siempre, los capítulos anteriores, ¿vale? Y nada más. El siguiente será el defensa avanzada, ¿vale? Defensa avanzada, a ver con lo que nos encontramos. Yo os digo en serio, no juego a uno antes, o sea, no empiezo uno antes de terminar el otro. O sea, no sé ni de qué van, ¿vale? Los minijuegos que vienen a continuación. Lo que sí que sé es que toca el defensa avanzada. Así es que nada, chavales, like, favorito, suscribiros, un saludito y adiós.